deseando que esos mandatos de entendimiento y colaboración entre las distintas fuerzas políticas para poder paliar lo mejor posible las necesidades de todos los ciudadanos sin distinción. El segundo destinatario es el conjunto de trabajadores y trabajadoras de esta corporación provincial, el personal funcionario y laboral, los técnicos y técnicas y sus legítimos representantes, que no son otros que las centrales sindicales, porque sin ellos no será posible abordar los retos de futuro que esta Diputación tiene que llevar a cabo. Felicidades a todos los diputados que hoy tomamos posesión en este acto, porque hemos obtenido lo más importante que hay en democracia, que es la confianza de la ciudadanía. No le defraudemos nunca. A nuestro presidente le deseamos el mejor de los aciertos. Desde el Grupo Socialista vamos a ser radicales si es una cuestión, en la defensa de la igualdad, en la defensa de los derechos sociales, en la defensa de la cohesión territorial y la cohesión social. No tengan duda que asumo, como he hecho siempre a lo largo de tantos años, esa responsabilidad. Y decía que asumo, por tanto, el reto con lealtad y con convicción, al frente de un gobierno de hombres y mujeres a los que vamos a interpelar diariamente para que demos la cara, ante cualquier desafío, y que no va a ignorar ni uno solo de los problemas de la provincia de Sevilla.